Entonces, bueno, esto es simplemente mi presentación. Mi nombre es Alonso Silva. Me pueden encontrar en Twitter, Alonso Silva, GitHub, Alonso Silva Allende, o email, Alonso Silva Gmail. Lo moví para acá y quizás no fue, bueno, aquí está. Ya, entonces, lo primero que voy a hacer va a ser importar Solara, que es este paquete que se instala con pip install Solara. Y después lo que uno hace es simplemente, por ejemplo, para definir una página o una componente, uno define componentes en Solara y dentro de esas componentes está el main, digamos, la página principal, que uno tiene un nombre especial que se llama page, página, y dentro de ese page uno va a definir un chatbox y dentro de ese chatbox podemos colocar lo que queramos, en particular un mensaje, un chat message. Y acá colocamos usuario verdadero, nombre de usuario, y colocamos un mensaje cualquiera. Por ejemplo, aquí usuario, hola. Eso ya es algo simple. La gracia es que uno puede modificar eso como uno quiere. Por ejemplo, si uno tiene... Si alguien de ustedes ha visto la película Matrix, tiene uno, por ejemplo, le puede colocar nombre Morfeo y cualquier contenido. Acá esto va a utilizar, esto se puede modificar si uno quiere, pero para dejar las cosas simples, dejémoslo así. Simplemente toma la primera letra del nombre. Y de igual forma, si uno coloca usuario falso, uno puede convertirse en asistente. Simplemente lo que uno es, cuando uno dice usuario falso, el chatbot va a escribir en la parte izquierda. Eso es todo. El nombre es el nombre que ustedes quieran, así que si ustedes quieren a su asistente lo llaman, no sé, como quieran. Y acá el contenido va a ser el que ustedes quieran nuevamente. Ah, ese es el curso. Y uno puede definir mensajes, que en este caso va a ser un diccionario. Entonces uno simplemente acepta eso. Y dentro de ese mensaje uno va a colocar, los mensajes van a tener este estilo. Entonces van a ser dentro de una lista de diccionarios donde van a tener roles. Por ejemplo, aquí rol usuario y contenido hola. Rol asistente y contenido hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y acá está lo que hicimos anteriormente, que es definir para cada mensaje, para cada ítem de estos mensajes, vamos a definir simplemente si el rol es usuario o no. Para eso vamos a colocar aquí si el rol es usuario. Y si no es usuario, vamos a decir que es un asistente. Y acá eso es lo que hacemos acá. Si el, no, el nombre es usuario, si es que el rol es usuario y si no es asistente. Y asignamos después el contenido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos mensajes. Usuario, hola, asistente, ¿en qué puedo ayudar? ¿A qué puedo ayudarte? Y acá uno puede, si uno quiere, colocar otro mensaje. Por ejemplo, lo que vamos a colocar user nuevamente y acá un contenido, perdón, y acá un contenido, ¿cuál es la capital de Francia? Y acá nuevamente, y acá va a aparecer toda la conversación, va a aparecer aquí, hola, hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cuál es la capital de Francia? Y después uno va a ir agregándole a esos mensajes. Para construir un chatbot. Acá sí, creo que esto es lo mismo. ¿Por qué hice esto? Sí, acá simplemente le coloqué un input que es para que uno pueda ir agregando mensajes a estos mensajes. Y cuando coloco este input, lo que voy a definir un callback que va a ser enviar. Y acá en la función enviar va a ser agregarle a los mensajes anteriores un nuevo mensaje con el contenido mensaje. Entonces, si uno hace así, yo por ejemplo voy a escribir hola, y ahí está usuario hola,
Y después coloco cuál es la capital. Capital de Francia. Y va a seguir agregando mensajes a todo lo que. Entonces, eso simplemente para ir mostrando que uno puede ir agregando mensajes al chatbot si uno necesita. Y acá está con cómo se agregan. Y uno puede. Por ejemplo, en este caso, responder también, si uno quisiera, por ejemplo, yo puedo escribir acá enviar y voy a enviar el mensaje, voy a recibir un mensaje, voy a recibirlo en este mensaje send y va a responder con el mismo mensaje que escribí. Entonces, este va a ser un eco bot de nombre. Y acá para que corra se agrega este useTask que va a depender de alguna variable que tiene que ir variando. En este caso es el user message count, por ejemplo. Entonces la gracia es que uno va a escribir aquí, por ejemplo, hola, y él va a responder hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y etcétera. Entonces, la idea esa es para escribir simplemente un chatbot que simplemente repite lo que uno escribe. Y si simplemente se hace de esta forma. Y si uno quiere, generalmente una de las gracias de los chatbots, por ejemplo, si yo le escribo a ChatGPT o a otro chatbot y le escribo, cuéntame una historia de horror, hay dos posibilidades. Una posibilidad es esperar 1 o 2 minutos a que la respuesta llegue y una vez que llegue esa respuesta mostrarla al usuario, pero eso no es una buena interacción para el usuario. Por lo tanto, si uno quisiera, uno podría ir mostrando palabra por palabra a medida que uno va recibiendo esas palabras del chatbot. Entonces, por ejemplo, si yo aquí, esto es simplemente para simular una respuesta. Entonces aquí tengo dos respuestas posibles. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? O hola, si tiene alguna pregunta, necesita ayuda con algo, no dudes en preguntar. Entonces, con esa función voy a ir escribiendo palabra por palabra. Esto es simplemente para simular qué es lo que va a hacer un chat GPT, por ejemplo. Y para probarlo, veamos que funciona. Ahí vemos que funciona, que va escribiendo palabra por palabra. ¿Qué es lo que va respondiendo? Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Perdón. Aquí. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Hola, si tiene alguna pregunta, necesita ayuda con algo, no duden en preguntar. Entonces, y la idea es cómo hacemos eso. Y una forma de hacerlo es, por ejemplo, agregarle chunks a los mensajes del asistente. Y eso se hace de esta forma. Tomamos los mismos mensajes que existían antes y vamos a ir agregando chunk por chunk a el contenido del mensaje del asistente. Entonces, con eso, ahora vamos a agregar el mensaje inicial va a ser vacío, pero palabra por palabra o chunk por chunk vamos a ir agregando esos mensajes a la respuesta de este asistente. Y eso es todo el cambio a lo anterior. Y la gracia es que ahora eso nos va a permitir, por ejemplo, que yo, bueno, saben que ustedes las posibles respuestas son solo dos, ¿ah? Pero es solamente para simular. Entonces yo escribo hola. Y ahí está simulando un bot que va escribiendo palabra por palabra. Y es respondiendo palabra por palabra. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Siempre va escribiendo palabra por palabra, pero la gracia es que así uno no espera, por ejemplo, si yo le pregunto al chatbot que me cuente o que me resuma toda una historia, no tengo que estar esperando 2 minutos a que termine y una vez que termina me muestra lo que está haciendo, sino que voy viendo palabra por palabra qué es lo que está haciendo. Y ahora vamos a. Todo lo anterior fue sin GPT. Ahora vamos a utilizar OpenAI para ver cómo se hace con OpenAI.
Para eso yo guardé un file con .env, donde aquí tengo mi llave para no mostrárselas a ustedes y que después se esparza por el mundo, ¿no? Y acá lo único que hago es leer mi llave y definir un cliente con OpenAI. Y acá está, por ejemplo, si ocupo GPT-3.5 Turbo, voy a enviar estos mensajes a ChatGPT o a GPT-3.5 Turbo, un modelo sistema, eres un asistente útil y acá va a estar el mensaje que le voy a agregar. Entonces, si escribo acá, por ejemplo, si le escribo hola, normalmente, bueno, ahí me respondió bastante rápido, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Pero, por ejemplo, yo le puedo escribir, ¿cuál es la capital de Francia? Debería haber dejado anteriormente. Y ahí está. La capital de Francia es París. ¿Hay algo más de lo que puedo ayudar? Entonces, esa es la idea. Bueno, fue bastante rápido. Ah, aquí está. Es que es distinta. La capital de Francia es París, es conocida por su rica historia, su cultura y su belleza arquitectónica. Y con eso tenemos exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, entonces acá se sigue haciendo lo mismo, lo único que cambia acá, inclusive podría haber cambiado simplemente la función anterior, quizás eso hubiese sido más limpio, pero acá, no, sí, creo que acá cambié más o menos lo mismo, básicamente. Porque aquí agregué el mensaje y acá tengo los tags que están generados por esta función. Y si no es none, va a ir agregando su mensaje. Entonces, si defino eso, por ejemplo, escribo hola. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Cuál es la capital de Francia? La capital de Francia es París, una ciudad de arquitectura y cultura. ¿Hay preguntas? Se puede acceder a esa pantalla que tienes una app. No, no es una app, es un Jupyter Notebook. Es un notebook. Así que no hay nada. Si de hecho lo comparto, simplemente esto es para hacer la presentación, pero en realidad es un notebook común y corriente. No hay nada. No es nada más que un notebook. ¿Y dónde estaba? Estaba acá, creo. Y acá lo único que me falta es quizás, si quiero hacerlo más, agregarle un poco de estilo, pero eso es cosa personal. Por ejemplo, uno quisiera agregar que generalmente uno tiene la imagen después de utilizar WhatsApp o de utilizar Telegram, que los chats deberían tener la barra abajo. Para ingresar mensajes, entonces eso es lo que yo coloco acá, position fix bottom y que se va a ir corriendo los mensajes hacia arriba, entonces coloqué acá un fixed, pero va a ir moviéndose hacia arriba y le agregué unos colores aquí que ustedes pueden cambiar como quieran, por ejemplo el avatar color, el assistant color. Pero es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, por lo tanto, no debería cambiar nada. Quizás si cambia, si escribo acá, hola. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Entonces, acá, por ejemplo, el color es naranjo, acá el color es verde. Acá puedo colocar. Eso. Ah, y acá le coloco, pues acá, no es el anterior, perdón. Acá sí coloco. Ah, no es el mismo anterior. ¿Cuál es la capital de Francia? La capital de Francia es París. Pero eso es simplemente, o sea, si ustedes quieren hacer un chatbot que se vea más bonito.
Oh, gracias. Eso era para la parte de chatbot, pero quizás quería mostrarles también que uno puede hacer lo mismo con modelos open weights. Por ejemplo, acá yo voy a tomar la librería Transformers y voy a utilizar este modelo que es un modelo bastante liviano, no muy potente, pero que puede, sirve para funcionar inclusive en CPU. O sea, no necesitan GPU ni nada para mover este modelo, que es el Qwen. Y después voy a definir exactamente lo mismo que teníamos antes. Entonces tenemos estos mensajes de diccionario, que es lo mismo que estaba antes, no he hecho nada. Y acá lo único que hice es cambiar cómo se va a generar la respuesta. Entonces voy a utilizar esta función que viene de la librería Transformer, que se llama Apply Chat Template, y que va a transformar esos mensajes en algo que el modelo entiende. Acá va a tomar esos inputs del tokenizer, va a generar una respuesta, y acá va a iniciar un thread. Y va a ir lanzando un streamer. Entonces acá esto va a ser exactamente lo mismo que teníamos antes. Esto es exactamente lo mismo que teníamos antes. Y si coloco acá, esto normalmente debería ser exactamente lo mismo que teníamos antes. Y coloco page. Y normalmente acá abajo debería ser hola. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? ¿Cuál es la capital de Francia? La capital de Francia es París. Entonces, esto es para ir mostrando que uno puede hacer exactamente lo mismo. Acá se ve horrible, pero es normal porque está utilizando el notebook. Pero si uno quiere el mismo, con el mismo código, uno quiere colocarlo. Acá tengo el ejemplo. Acá yo coloqué este mismo Qwen en Hugging Face. Y normalmente, si no se demora mucho, acá está lo mismo que ustedes vieron antes. Está acá. Se va a demorar más porque está corriendo en Hugging Face, pero va a ir respondiendo como le mostré antes. Y si ustedes comparan, acá ustedes en Hugging Face pueden ver, por ejemplo, el file. Este es el file de la aplicación y pueden ver que la aplicación es exactamente lo mismo que yo les mostré. Acá está el modelo, el streamer, acá está la función que definí, Response Generator. Acá está la función Chunk to AI Message y acá está todos los mensajes con la componente. Y la gracia fue, le agregué esto de estilo para que se vea el estilo WhatsApp, que la barra para escribir está abajo y que los mensajes se van moviendo hacia arriba y que una vez que están arriba, si sigo escribiendo, va a seguir moviéndose hacia arriba todo. Y va a ser streaming, así que es. Si le digo, cuéntame una historia de horror, debería ir mostrando palabra por palabra. Es un ah, mira, no se rehusó, pero no puedo proporcionar información sobre. Ah, qué curioso, porque en inglés sí lo hace. Entonces, ese es el. Ese es un chatbot normal, pero si uno quiere. Ahora, eso es simplemente lo que faltaba, digamos, a Camilo. Pero ahora, si uno quiere hacerlo más interesante, uno puede agregarle RAG, que es probablemente lo que da más dinero si uno quiere a estos tipos de modelos, que es simplemente cómo conversar con ciertos documentos. Entonces aquí tenemos esto, quizás no lo necesito aún. ¿Lo necesito o no? Ah, sí, lo voy a necesitar. Entonces voy a ir corriendo
Esto acá, lo único que hago en este notebook es ir mostrando, es simplemente agregar la llave de OpenAI, lo mismo que hice anteriormente. Y acá voy a buscar dentro de embeddings, voy a encontrar estos embeddings que van a, voy a utilizar los embeddings de OpenAI, pero aquí ustedes pueden utilizar los embeddings, por ejemplo, de Hugging Face, o cualquier modelo abierto. Y como Vector Store voy a utilizar este Doc Array in Memory Search. Y voy a agregar algunos textos, que en este caso es simplemente una lista. Esta lista tiene estos textos que ustedes pueden ver acá: Pelosi, Obama que has succeeded in every way, Orlando Cameron has assault, etcétera, etcétera. Y los embeddings van a ser los embeddings de OpenAI. Y si acá, por ejemplo, busco un retriever y busco cuál es el vector más, me voy a colocar aquí que busque cuál es el vector más parecido a lo que voy a preguntar. Aquí, por ejemplo, tengo este retriever y busco, encuentra cuál es el documento más relevante para una pregunta. Por ejemplo, aquí si busco la pregunta, What did Nancy Pelosi said about Obamacare? Acá encuentra el documento, dentro de los cinco documentos que le di anteriormente, va a encontrar este documento, Pelosi Obama que has succeeded in every way. Si después busco, por ejemplo, quiero información sobre Sports News, acá está NHL says its player will not participate in the Winter Olympics. Así que esto tiene que ver con simplemente con embeddings. No es algo particular de OpenAI, simplemente aquí le doy una lista de documentos, transforme esos documentos a vectores y dentro de esos vectores va a buscar el cosine similarity, que es esta medida de cuántos son parecidos, para ir encontrando cuáles son los vectores más parecidos a esta pregunta, por ejemplo, o a la pregunta que mostré acá. Y si uno quiere, ok, está muy bien buscar cuál es el vector más parecido, pero lo que yo quiero es tener una respuesta. Entonces, lo que uno va a hacer, acá por ejemplo, voy a utilizar LangChain. Y si uno quisiera, uno dice, ya, voy a encontrar cuál es el documento más relevante. Y ahora, una vez que encuentro el documento más relevante, voy a definir también una pregunta. Y eso es lo que está aquí. Y después voy a generar un prompt y el prompt va a ser el siguiente. Responde la pregunta basada en el siguiente contexto. Acá va a estar el contexto y acá va a estar la pregunta. Entonces aquí el contexto lo voy a obtener de este, cuál es el documento relevante más similar y la pregunta la voy a obtener de la pregunta. Entonces aquí de la pregunta obtengo estas dos cosas, el contexto y la pregunta. Y eso va a definir un prompt. Y que acá está escrito, bueno, aquí está el input variables, acá está el human methods y acá está el template. Voy a utilizar un modelo, voy a utilizar el modelo GPT-3.5. No es un gran modelo, pero para lo que nos sirve acá está bien. Y esto es simplemente para limpiar la pregunta, o sea, la respuesta. Y voy a definir entonces este mapeo que hice de la pregunta. Voy a construir el prompt. Voy a mandárselo al modelo y después voy a limpiar la respuesta del modelo con este output parser. Y por ejemplo, si hago la misma pregunta que hice anteriormente, What did Nancy Pelosi said about Obamacare? No solo va a encontrar el documento más relevante, sino que además va a responder con una respuesta en palabras. Entonces, si por ejemplo acá yo digo, What did the NHL said? Va a buscar cuál es dentro de los cinco documentos que le va a hacer cuál es la más pregunta más relevante. Y aquí va a escribir, ok, esto se display will not participate in the Winter Olympics. Entonces, ¿qué se me pregunta?
Ah, esto es similar, estas cosas que están aquí son similares a pipelines. Si por ejemplo usted ha utilizado scikit-learn, uno puede construir pipes en scikit-learn. ¿Cómo los construí? De hecho, me olvido, pero sé que uno los construye de forma similar a esto. Esto simplemente quiere decir, va a pasar acá, después de eso va a pasar acá. Después de eso va a pasar acá y después de eso va a pasar acá. Y es súper, o sea, está súper bien esto porque así uno cuando ve el código entiende inmediatamente qué es lo que está haciendo el modelo. Sí, exacto. El output de uno sirve para el input del siguiente. Y de hecho eso está bien hecho en LangChain. O sea, es limpio. Así que está bien. Yo encuentro que es bastante útil estos pipelines. No sé si hay más preguntas. Eso es de LangChain. Sí, esto es de LangChain. Pero, o sea, como decía, scikit-learn también tiene pipelines dentro de los modelos de scikit-learn, pero es distinto. No es el mismo símbolo. Hay otro símbolo, no recuerdo cuál es. No sé si alguien recuerda en el chat. Sí, claro, en el scikit-learn es un poco más engorroso, se hace con estas comas y después va pasando una por una. Acá es bastante limpio. Pero quería un poco también transmitir cuál es el problema o cuál es digamos, acá lo que básicamente lo que uno hace es pasarle ciertos textos y lo que la gente hace para pasarle texto, por ejemplo, si yo tengo un PDF de 100 páginas, voy a ir trozándolo. Porque el modelo, inclusive si uno considera modelos muy buenos y todo, tiene una cierta cantidad de input que no puede ingresar más de cierto input. Entonces uno va cortando el texto. Pero eso tiene un problema, y espero que lo vean, que es, ¿qué tipo de problemas piensan ustedes que puede tener el hecho de que nosotros estamos cortando el texto y después estamos extrayendo información? No sé si entro del chat. Si alguien. Pérdida. O sea, bueno, si uno quiere, como está todo. O sea, uno va a ir encontrando pedazos y por lo tanto uno podría esperar que no hay pérdida demasiado de información. Contextos. Sí, pero me espero una cosa que es más. Supongamos, por ejemplo, hace poco Chile intentó cambiar la constitución, o inclusive si analizo la constitución actual, yo voy a cortarlo en artículos, por ejemplo. Supongamos que los artículos son de tal tamaño que yo los pueda cortar, supongamos. Y está bien, y si yo pregunto ya cuál es el artículo acerca de los derechos de los animales, por ejemplo, ya va a encontrar ese artículo. Sin embargo, uno de los problemas que tiene este cortar en trozos documento, es que si yo hago preguntas globales, por ejemplo, si yo digo, ¿cuántos artículos hablan acerca de derechos de animales? Yo acá, por ejemplo, estoy buscando uno. Acá cuando yo definí perdón, cuando definí cuántos documentos quiero extraer, acá yo definí uno. Generalmente la gente nunca ocupa uno, supongamos que ocupa cuatro o cinco. Si son artículos y son más o menos largos, quizá uno va a utilizar tres. Pero si yo hago esa pregunta de cuántos artículos dentro de este largo documento utilizan, tienen cierta información, ese tipo de preguntas globales acá nunca van a funcionar. Una forma en el cual la gente puede solucionar eso, si uno se los quiere mostrar a usuario, es describir de alguna forma, por ejemplo, yo podría decir, ok, el libro que te estoy dando, la constitución que estoy dando, tiene tantos artículos que se descomponen en tantos, pero de todas formas eso es manual y la gente generalmente puede tener otro tipo de preguntas relacionadas con cosas globales. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Ya, eso se le puede dar al modelo, pero ¿cuántos artículos hablan de los derechos de los animales y además de
no sé, leyes viales. Entonces, de alguna forma, esos son tipos de preguntas que estos modelos RAG no van a ser capaces de resolver o va a ser difícil que lo resuelvan. Entonces, ¿qué hacemos? Una posibilidad son modelos de conocimiento de grafo. No estoy diciendo que sea la mejor, pero para eso voy a pasar a... Primero voy a definir simplemente algunas cosas que no tienen que ver con este tema en particular. Voy a utilizar esta librería que se llama Kudzu, que estoy bastante contento de haberla encontrado porque es una librería de grafo, o sea, de database de grafo, base de datos de grafo. Y bueno, lo primero que va a ser limpiar los directorios. Esto es importante, ¿eh? Porque en este caso nosotros vamos a utilizar este notebook y puede ser que esto va a quedar guardado y guardado y guardado. Entonces, se pueden ir produciendo, bueno, voy a mostrando cuáles son los problemas que se pueden producir. Entonces, con Kudzu, la gran gracia que tiene respecto a Neo4j, que es la más clásica de estas bases de datos, es que para instalarlo es pip install kudzu. Y eso es muy agradable, encuentro yo. Y para definir es similar a SQLite o DuckDB, en el sentido de que uno se conecta al database, en este caso una carpeta que yo voy a escribir que se llama test. Y me voy a conectar a esa database. Después uno, esto quizás es para gente que viene de otro tipo de modelo un poco engorroso y tampoco me gusta tanto, pero es lo que es el precio a pagar. Se define un esquema. Por ejemplo, acá voy a definir nodos y relaciones. Entonces, acá voy a definir un nodo con un, por ejemplo, actor. Va a tener el nombre del actor y va a ser ese su identificante. Película va a tener el título y acá va a tener el título de la película como llave. Y la relación va a ser act-in, que va desde el actor a la película. Y podría agregarle, en este caso yo le agregué rol. ¿Cuál es el rol que utiliza? Entonces, defino este esquema para los nodos y las relaciones o relationships. Y después voy a agregar data a esto. Y por ejemplo, acá tengo, voy a definir actores. Acá está Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter. Y los roles van a ser los roles que utilizaron ellos en las películas Matrix y Fight Club. Entonces acá, por ejemplo, Keanu Reeves Neo, Carrie Ann Moss Trinity, Edward Norton The Narrator, Brad Pitt Tyler Durden, Helena Bonham Carter, Marla Singer. Y acá no estoy haciendo nada, acá esto simplemente lo estoy definiendo. Y lo que voy a hacer va a ser ir agregando a la base de datos estos actores. Por ejemplo, aquí voy a agregar create actor con esos nombres. Para las películas voy a hacer lo mismo. Voy a crear la movie con ese título. Y si ustedes se fijan, para los primeros tres actores, no, si los primeros tres actores eran de, no, los primeros dos actores eran de Matrix y los otros eran de Fight Club. Entonces aquí simplemente voy a ir creando, simplemente eso lo hice para hacerlo más rápido, pero ustedes lo pueden hacer uno por uno. Crear esta relación de actor movie, where is, entonces acá está el nombre, acá está The Matrix y acá entonces va a definir esta relación que va desde el actor, actúa en y cuál es el rol, y en la película. Y acá lo mismo para Fight Club.
Y uno puede, por ejemplo, hacer una pregunta, y acá las preguntas son un poco raras, si uno nunca ha visto esto, que son preguntas de tipo cipher, en el cual uno pregunta, por ejemplo, acá yo estoy buscando todos los actores, todos los roles y todas las películas, dame una lista con el nombre, el título y el rol. Entonces la respuesta va a ser todo lo que yo le di anteriormente, que va a ser Keanu Reeves, The Matrix, Neo, Cani, Carrie Ann Moss, la película es The Matrix, el rol es Trinity, etc. Es como Gremlin. No sé. Y eso es lo que uno obtiene después de este. Y uno puede también definirlo como un panda data frame. Y acá el Panda Data Frame me da lo mismo información que yo tenía antes, pero como un data frame que puedo utilizar en pandas. Y en particular, uno puede definir, por ejemplo, un grafo, si uno quiere, en el cual uno va a colocar los nodos de actores. Ah, Gremlin. Quizás me lo comentó Camilo. Camilo también comentó Neo4j, me comentó MemGraph y otra más de grafo de datos. Bueno, entonces uno puede definir también cuáles son los actores, cuáles son las películas y cuáles son los Edge acá. Y uno puede definir normalmente un grafo y normalmente acá estoy mostrando simplemente. ¿Cómo se vería? Entonces va a ser eso nuestra base de datos. Nuestra base de datos va a ser un grafo en el cual va a estar los distintos actores y la película, por ejemplo. Ok. Eso es para introducir Kudzu. Kudzu es una base de datos de grafo en el cual uno puede ir agregando. Cuando conviene uno u otro. No es tan claro. Yo aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar esta base de datos de grafo, pero inclusive yo no soy dogmático para nada. Y si es que una base de datos relacional funciona para la aplicación que tú estás buscando. Oh, genial. Acá simplemente si se quiere otra alternativa, pero inclusive si tienen grafos relacionales hay un montón de cosas. Por ejemplo, Camilo mostró SQL Agents. Entonces, SQL Agents tú puedes definir nuevamente sin necesidad de pasar con actores, película, actúa y estos grafos, sino definirlo como un SQL. Y si te funciona para ese tipo de aplicación, con lo que es lo que tú necesitas. Genial, pero acá yo voy a mostrar algunas que sería difícil hacerlos con ese tipo de agente. Quizás pasamos a este y después hacemos una pausa. Voy a mostrar ahora una cadena y que esto es algo, porque lo anterior que mostré es simplemente para introducir esta base de datos y esto es para introducir qué es lo que uno puede hacer con eso dentro de estos modelos de lenguaje. Quiero ver si no es el mismo. Si no es el mismo, ok. Acá nuevamente voy a limpiar este file porque lo estoy reocupando muchas veces. Inicio la base de datos tal como anterior. Aquí sale alguna pregunta. Gracias. Transaccionalidad. Y voy a definir nuevamente similar a lo anterior, movie, el nombre, person, que van a ser los actores. Acá están definidos como person. Y acá acted in from person to movie. Así acá no hay rol. Y, por ejemplo, acá está la persona, Al Pacino, y cuál es su fecha de nacimiento. Robert De Niro, y cuál es su fecha de nacimiento. Voy a agregar las películas The Godfather parte 2, The Godfather Coda.
Y voy a agregar que Al Pacino actuó en El Godfather, Al Pacino actuó en El Godfather Parte 2, Al Pacino actuó también en Godfather Coda y Robert De Niro actuó en la última. Okay. Y ahora esto ya empieza a ser, si se quiere, modelos de lenguaje. Por ahora simplemente esto es para definir, estoy utilizando LangChain para definir un grafo, extraer el grafo y cuál es el esquema del grafo. O sea, aquí si defino el grafo va a tener ciertas propiedades, por ejemplo, película, fecha de nacimiento, acted in, y acá está, esto es simplemente cuál es el esquema de este grafo. Y ahora necesito utilizar la llave de OpenAI, así que la llamo. Y voy a definir una QA chain de Kudzu. Esa QA chain va a venir del modelo de lenguaje. Voy a utilizar, para Cypher voy a utilizar GPT-4o. Podría utilizar GPT-4. Cuando utilicé GPT-3.5 no funcionaba tan bien, por eso utilicé GPT-4. Pero, y después una vez para responder, voy a utilizar un modelo que es más simple, GPT-3.5, que es más barato. Así defino esta cadena. Y una vez que defino esta cadena, yo puedo pre hacer preguntas del tipo, ¿quién actuó en El Padrino parte 2? Va a entrar. Va a generar una un tipo de pregunta, tal como SQL. Ustedes vieron el SQL Agent que generaba una pregunta en SQL. Acá este genera una pregunta en Cypher. Por ejemplo, acá, Match Person Acted in Movie, and ¿cuál es la movie? ¿Y cuál es el nombre? Y que retorne el nombre. Entonces, acá está Al Pacino y Robert De Niro. Por lo tanto, las personas que actuaron en Godfather Parte 2, y acá está la respuesta que da el modelo, es Al Pacino, Robert De Niro, acted in The Godfather. A mí me hubiese gustado que fuera Al Pacino y Robert De Niro, pero bueno. Ah, es lo que el modelo. Y si uno repite esa misma Cypher query, esta misma pregunta, uno la repite, obtiene la respuesta que él obtuvo, que es lo normal. Por lo tanto, en realidad lo que nosotros estamos haciendo son dos llamadas al modelo. Una llamada al modelo consiste en preguntarle, haz una pregunta de tipo Cypher para encontrar la información. Y una vez que uno encuentra esa información, le dice, ahora genera una respuesta. De hecho, eso lo podemos ver en LangSmith, que lo tengo activado normalmente, y que Camilo también le mostró la vez anterior. Si ahora pregunto Robert De Niro played in which movies, aquí va a entrar y va a hacer otra pregunta de Cypher, de tipo Cypher, que acá está la pregunta y acá está la respuesta, encontró The Godfather Part 2 y acá está Robert De Niro played in The Godfather Part 2, que es, si nosotros repetimos esa misma pregunta, la repetimos nosotros, la hacemos nosotros. Encontramos que de hecho esa es la respuesta correcta, así que está bien. Y si después hacemos la pregunta, ¿How many actors played in The Godfather? Por el momento a la base de datos nosotros solo le hemos dado estos pocos actores, así que él lo que va a encontrar va a ser solamente dos, que son estos. Básicamente esta fue la pregunta que él hizo. Que bueno, no, acá no la repetí para no ser repetitivo, pero hizo, también la podemos repetir nosotros y va a encontrar la misma respuesta. Y encontró que hay dos actores que serían Al Pacino y Robert De Niro, porque esos eran los que encontró en la base de datos. Y por ejemplo, acá, ¿Who is the oldest player? The oldest actor who played. Va a encontrar aquí Al Pacino. Entonces, si uno ve. Acá podemos ir para ver Langsmith. Esto creo que ya se los mostró. Acá lo llamé a Pandas Agent, pero no es un Pandas Agent. Por ejemplo, acá, esta fue la primera que mostramos. Entonces,
Acá está, hay dos llamadas, una llamada GPT-4, que fue la que les decía, y acá está cuál, cómo lo llamó, con ciertas instrucciones, etcétera, etcétera. Y acá está el output, acá está la pregunta que hizo, y una vez que recibe esa pregunta, hay otra llamada que se hace, acá está el input, y acá está el output. Entonces, aquí está el output que recibió y acá está el output que va a dar. Y si hago lo mismo para cada uno de estas cosas, encuentro nuevamente el mismo pattern. Hay dos tipos de preguntas. Acá está el input y acá está el output. Acá está el input y el output para hacer la pregunta y después, una vez que recibes cuál es el código a correr. Acá está la segunda parte. Y la otra cosa que no sé si Camilo fue enfático en mencionar, pero una vez que ustedes tienen estos inputs, ustedes no necesitan necesariamente correr GPT-4. Quizás sí, porque quizás no se la va a poder modelos otros modelos, pero ustedes una vez que tienen esto, también lo pueden intentar con otros modelos que sean gratis. Y ver si con este prompt logran obtener buenos resultados. Quizás no, quizás van a ser malos resultados, pero según yo, siempre es bueno ir probando y ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. No sé si hay preguntas y podemos hacer una pausa después. Perfecto. Gracias. Hacemos una pausa. Quería mostrar dos alternativas, también aprovechando, si se quiere, el break. Dos alternativas a LangSmith. Una alternativa es Logfire, que es más genérica, si se quiere. Siempre el mismo concepto, la misma idea de LangSmith, la idea es ir viendo cuáles son los inputs y outputs. Creo que los dos son buenas alternativas si ustedes quieren no necesariamente utilizar LangSmith. Y después voy a mostrar otra al final. Que es un poco distinto el enfoque más de configuración. Espero que va a correr no tan lento. Este Logfire, acá lo único que estoy definiendo es extraer la llave de OpenAI. Ustedes necesitan obtener un token de Logfire, que es parecido al token de LangSmith, así que de LangSmith. Acá ustedes configuran Logfire con ese token. Y por ejemplo, acá cuando ustedes hacen una. Acá ustedes van a envolver el cliente de OpenAI en Logfire. Y cuando hacen una pregunta, aquí por ejemplo, yo ahora el programa, hello. Acá está la respuesta: hello, how can I assist you today? Ustedes pueden ir a Logfire. Y normalmente, si todo está bien. Acá está este, y acá está la completion. Y acá está el system. El mensaje de system, your helpful assistant, el mensaje del usuario, hello. Y acá está el mensaje que la respuesta. Hello, how can I assist you today? Y Logfire es más genérica que LangSmith. LangSmith también está súper bien, ¿eh? Yo no, de hecho lo utilizo inclusive más que Logfire, pero el Logfire está hecha para todo, no necesariamente para modelos de lenguaje. Y la otra alternativa que es de un amigo, que es Wave, no, él es de Weights and Biases, que también funciona bastante bien. Creo que aquí
Está, por el momento quizás necesito loguearme, pero creo que no debería ser difícil. Son gratis, sí, son gratis las dos. Por el momento, todo es por el momento. Aquí necesito pegar mi llave. Bueno, créame que quizás puedo con un segundo dejar de compartir. Voy a buscar mi llave porque no lo recuerdo. Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo con with. Acá se tiene que anteponer estas operaciones: with of, with of, with of. Acá, por ejemplo, lo que va a hacer es simplemente a una función va a agregarle 9, la función multiplicación va a multiplicar por 2 y la otra va a sumar 9 a 3 y va a multiplicar por 2 al resultado. Y uno si va aquí, normalmente acá está el resultado, 24, y si uno va acá, a with, uno puede obtener todo lo que mostré con anterioridad, los llamados. Entonces, de nuevo, es más genérica, si se quiere. Acá está el main que llamaba a dos funciones. Sum9 con el valor 3, entonces este es el input, este es el output, este es el input y este es el output. Así que también funciona relativamente bien, también es gratis. Por ahora, nuevamente, todo esto y se ven, o sea, las dos están súper buenas, además de LangSmith que ya a Camilo les recomendó. Bueno, eso era como una pequeña pausa de la pausa, dentro de la pausa. Y ahora quería mostrarles, ok, ahora ya mostré estas cadenas, hagamos una cosa un poco más práctica. Vamos a utilizar un buscador de canciones con grafos. Y para eso voy a... Voy a encontrar esta base de datos que es de... Necesito hacerlo más bonito, está bien así, creo que está bien, ¿no? Entonces acá lo único que estoy haciendo es encontrar esta base de datos con canciones de Metallica. ¿Cuáles son las palabras de esas canciones? De qué álbum provienen y el artista que es siempre Metallica. ¿Okay? Este es un base de datos bastante simple. Acá estoy mostrando los primeros 5 elementos. Y esta base de datos tiene un problema que tiene algunos valores que no tienen, son none. Entonces, para no tener problemas, voy a decir que cuando las palabras de las canciones sean none, le voy a colocar none para no tener problemas, pero no es nada más que eso. Y después voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Es decir, voy a limpiar los directorios que utilizamos en el notebook. Vamos a inicializar la base de datos tal como anterior con Kudzu. Y voy a definir estos esquemas en el cual voy a tener canciones. Con las donde el nombre de la canción va a ser un string y voy a también agregarle las palabras de esas canciones. ¿Cuál es el álbum que va a tener su nombre? El artista, que sabemos que es Metallica, pero definámoslo por si en algún momento tuviéramos más datos. Y acá vamos a definir ciertas relaciones que, por ejemplo, va a ser en qué álbum, que va a ir desde qué canción hacia el álbum. Y de qué artista que va a ir desde el álbum hacia el artista. Y ahora vamos a agregar la data. Entonces sabemos que los artistas es solo Metallica, pero hagamos como si hubiera más de uno. En los álbumes, aquí estoy agregando todos los álbumes. Y una vez que tengo esos álbumes, voy a agregar. Esto de hecho creo que no lo necesito. Porque ya lo. Pero bueno, dejémoslo porque ya está funcionando. Pero aquí lo único que estoy haciendo es crear una relación desde la canción
o sea, estoy creando la canción junto con las palabras, el título de la canción más las palabras, y aquí estoy creando distintos links, un link que va a ir desde las canciones al álbum, y acá uno que va a ir desde los álbumes hacia el artista, que es Metallica. Y si ahora busco, por ejemplo, las canciones con los títulos de los álbumes, acá están todas las canciones: Don't Tread on Me, The Black Album, Nothing Else Matters, The Black Album, Nothing Else Matters, de S&M, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí ustedes pueden ver todas las canciones con los álbumes. Y también lo puedo obtener la misma información como una data frame. Acá están la misma información. Y lo que vamos a hacer, bueno, acá este es simplemente lo mismo que les mostré, solamente para mostrarlo, voy a mostrar estos grafos y normalmente aquí te diría. Sí, ahí está. Interesante. Me asusté por un momento. Entonces acá están todos los álbumes. Normalmente, si ustedes ven, aquí está Metallica. Acá están el álbum Kill Them All. Acá está otro álbum que va a ser. No sé cuál es. Saint Anger. Y acá están todas las canciones. Ustedes van viendo cuáles son las canciones que están en álbum, que está No Remorse, Whiplash, The Four Horsemen, Jumping the Fire, etc. Entonces, así uno obtiene un grafo en este caso tenemos solo este grafo del artista con los distintos álbumes y con las distintas canciones. Pero eso va a permitirnos hacer ciertos tipos de preguntas que con racks simples no podíamos hacer. Pero entonces, la primera cosa que vamos a hacer va a ser simplemente con Kutsu, ¿no? No, no estoy utilizando Kutsu, estoy utilizando eGraph. Espérate, ¿cómo se llama? eGraph Jupyter Graph. De todas formas, yo no estoy muy contento de este, porque ustedes se dan cuenta, acá hay dirección. Por ejemplo, el grafo normalmente debería ser Performed by, debería ser una flecha que va desde el álbum hacia el grupo. En cambio, acá no hay flecha. Es todo, no está dirigido. La gracia que tiene esto es que uno puede interactuar un poco con el grafo. Pero, por ejemplo, yo estoy intentando hacer otras cosas porque no me gusta esto. No me gusta que no esté dirigido. Y también no me gusta la licencia que tiene esto. No es muy permisiva. O sea, esto funciona para si uno lo quiere utilizar uno, pero si uno lo quiere utilizar para público. Si yo quiero vender mañana un producto, no se puede utilizar esto. Entonces, estoy intentando hacer otras cosas. Si ustedes quieren, si hay otra gente interesada, podemos intentar hacer algo. Claro, el Kutsu solamente, claro, es solamente la base de datos. El grafo lo estoy armando con otra herramienta. Uno puede hacer. Kutsu también tiene un Explorer, pero hay que instalar Docker y es complicado. O sea, no es que sea muy complicado, pero. A mí me gustan las cosas simples. No sé por eso. Se puede hacer drag. No sé. Aquí está. Me interesa. Genial, gracias. Acá voy a utilizar embedding. La idea es que lo que voy a hacer va a ser primero una cosa simple que de hecho no necesito modelos de lenguaje. Se puede hacer, o sea, si se quiere, uno puede hacerlo con modelos de lenguaje. Y depende de lo que uno considera modelos de lenguaje. Por ejemplo, acá lo que voy a utilizar van a ser embeddings. Así que depende si ustedes lo consideran o no modelo de lenguaje. Pero voy a utilizar un embedding que es gratuito, que es de Hugging Face, que es uno de ellos. De hecho, no es uno de los más potentes. Hay otros que son más
potentes. Hay una leaderboard de embeddings. No sé si ustedes lo han visto, quizás sea interesante verlo, pero ustedes pueden mostrar, si ustedes buscan embeddings leaderboard. Hugging Face, debería aparecer. Y así que, bueno, hay modelos, ahí ustedes pueden ver cuáles son los modelos, pero obviamente son modelos más pesados, así que depende de las aplicaciones que ustedes están buscando. Pero, por ejemplo, acá está cuáles son los modelos de embedding. Pero, por ejemplo, anteriormente nosotros utilizamos el modelo de embedding de OpenAI, que está bien. Acá están todos los otros modelos, por ejemplo, acá está GTQuen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros que son más potentes. Pero acá yo estoy utilizando uno súper simple, que es este GT Tiny, pero va a funcionar, así que para mi aplicación no necesito más. Y acá lo que voy a hacer, voy a definir documentos donde voy a considerar como contenido las palabras del álbum, o sea, de la canción, y como metadata, que quizás la podría inclusive sacar, pero voy a dejarla. Coloco cuál es el artista, cuál es el álbum y cuál es la canción. Acá lo estoy definiendo a mano. Si ustedes quieren, hay funciones para definirlo, pero a mí me gusta, si puedo, definir las cosas a mano, así yo entiendo bien qué es lo que estoy haciendo. Y acá voy a utilizar, creo que esta es la misma que utilizó Camilo, que es Faiz, que no es tan mala, está bien. Está ChromaDB también, que es buena. Pero Faiz está bien como Vector Data, Vector Store, en el cual nosotros vamos a guardar esos embeddings. Acá nuevamente es gratuito, está en nuestro computador, así que nada está escapando. Y voy a hacer una pregunta, y la idea es buscar cuáles son las canciones que sean más similares. Así que si ustedes saben cuál es la canción que estoy buscando, pueden escribirla. Entonces acá estoy diciendo query, which song is about a guy who's so badly wounded in war, so he no longer has any senses? ¿Sabe la gente? ¿Hay alguna persona que le guste Metallica que sepa qué canción es? Bueno, no importa. Pero acá, por ejemplo, voy a buscar en esta base de datos y voy a darle cuáles son los top 5. Y por ejemplo, la canción que yo estaba buscando era One, pero encontró que había otra canción que era más similar a esta descripción, que era Phantom Lord. Pero de todas formas, One está dentro de las cinco principales, así que no está tan malo como buscador, siendo que lo único que nosotros estamos haciendo, si ustedes se dan cuenta, para este buscador de canciones, es darle las palabras de la canción a este modelo de embeddings. Buscar entonces dejar esto va a ser un vector, encontrar cuál es el vector más parecido a esta pregunta y responder. Y solo con eso tenemos una no mala buscador de canciones dentro de las canciones de Metallica. Y si uno quiere, por ejemplo, verificar, uno puede buscar otra canción, una canción sobre un niño que está teniendo pesadillas. Y acá está Enter Sandman, que es la canción que uno está buscando. Bueno, si uno sabe las canciones. Entonces, ahí de nuevo, no estamos utilizando nada de modelo de lenguaje, dependiendo si uno considera o no los embedding como modelo de lenguaje. Y ahora vamos a utilizar los modelos de lenguaje. Entonces, ahora vamos a necesitar hacerlo. Algo similar a lo que hicimos antes. Entonces vamos, dentro de LangChain, vamos a entrar este Kudzu graph. Acá está el esquema del grafo. Ustedes se acuerdan que tenía el artista, las canciones, de qué álbum, etc. Y voy a utilizar para esto, voy a utilizar OpenAI porque voy a utilizar el... nuevamente GPT-4 como modelo para hacer el query. Quizás podría cambiarlo. GPT-4 en vez de GPT-4. Y GPT-3.5 como modelo para responder. Una vez que ya obtengo la respuesta, voy a responder. Y GPT-3.5 basta para responder preguntas porque
No necesita nada muy sofisticado. GPT-4 es un poco más potente para poder hacer estos queries de forma inteligente. Entonces, este tipo de preguntas de, por ejemplo, ¿cuántos álbumes tiene Metallica? Y normalmente, ah, mira, GPT-4 falla. Interesante. A ver, entonces volvamos a GPT-4 o GPT-4 Turbo podría ser. Interesante. ¿Funciona esto, no? ¿No? O sea que GPT-4 o era el bueno. Ya, yo lo cambié cambiando. GPT-4 no tuvo ningún problema. Y acá él encuentra entonces, hace la pregunta, acá está el query, el Cypher query que hace, y acá encuentra esta pregunta, esta respuesta que es global. La respuesta global en el sentido de que si yo hubiese, por ejemplo, tengo todas las canciones de Metallica, las corto por pedazos y después hago este tipo de preguntas. El modelo es imposible que pueda saberlo, a menos que o yo lo guarde como, en este caso podría, habría funcionado, pienso, el SQL Agent, guardarlo en una base de datos SQL. En este caso, dado que es un grafo, ¿por qué no guardarlo como grafo y utilizar esta base de datos? Y encontrar, ¿cómo se llama este tipo de respuesta? Que es global. Y si yo ejecuto esa, que creo que es la misma que está aquí, ¿sí? Curioso que GPT-4 se la puede y los otros no. Y si busco la respuesta, acá está 11, pero ustedes ven que acá la respuesta es un poco más bonita que fue la que hizo GPT-3.5. Metallica, Hazel, Evenant. Y justamente lo que pasó antes era lo que les quería mostrar, es que si yo ahora defino, hago esta otra pregunta, GPT-4 no se la puede. Y ahí de nuevo, uno tiene que ver en su aplicación si, ¿cómo se llama? Acá, primera cosa, el modelo debería ir, lo que yo estoy preguntando debería ser, la canción está en el álbum. Y acá él está preguntando qué álbum está en la canción. Por lo tanto, se va a equivocar siempre. Pero yo, de hecho, si yo considero la pregunta correcta, que es en esta dirección, ahí la va a encontrar, va a ser 16. Pero por eso, si uno quiere que su sistema sea fiable, tiene que hacer todas estas pruebas. Y por ejemplo, aquí, dado que él se equivocó, yo debería modificar el prompt que está en LangSmith. Por ejemplo, acá creo que está en LangSmith, que normalmente me va a haber dado una falla. Acá está el que dio falla, que está en rojo. Y aquí, por ejemplo, en GPT-4o, yo este prompt debería modificarlo y decir: fíjate bien desde dónde hacia dónde va, que la canción va desde que va de canción a álbum y no al revés o algo así. Pero eso yo debería entrar aquí y hay que entrar dentro del sistema. O sea, no siempre las cosas van a funcionar. De hecho, cuando ustedes vean probablemente su proyecto se van a dar cuenta que casi nunca las cosas funcionan en el primer intento. Así que ahí es importante estar viendo todas estas cosas. Ok, eso era una cosa para mostrarles que no todo funciona inmediatamente, que hay que modificar. Quería. Aquí se tengo que hacer así. Okay. Ahora, en este grafo ya estaba hecho. Así que de alguna forma estoy mintiéndole en el sentido de que, bueno, es súper limitado lo que estoy haciendo. Pero no es tan así. Y eso es la otra cosa que quería mostrarles, que es
Si yo tengo grafos que no son estructurados, o sea, si yo tengo información que no es estructurada, aún así yo puedo generar grafos. Por ejemplo, acá yo voy a extraer el artículo de Wikipedia sobre Joe Biden, porque no está a la moda actualmente. Acá está el documento, acá está el resumen de Wikipedia. Esto lo estoy sacando a través de Langchain, pero eso ustedes lo pueden hacer inclusive sin Langchain, ¿eh? Pueden bajan el paquete de Wikipedia, bajan, así que esto no necesitan Langchain para hacer esto. Pero la gracia es que nos da ya el documento, pero de nuevo, los documentos como les mostré, uno lo puede hacer uno mismo, así que no es necesario inclusive. Y acá está todo acerca de Joe Biden. Acá bajé solamente uno porque probablemente hay más. Sí, de hecho, ahí se veía en la página que había uno podía extraer como toda la página de Wikipedia, serían bastantes documentos, o sea, no sé si bastante, pero 5 o 6 quizás. Y voy a cortar ese documento en chunk sizes de 100 y con un overlap de 10. ¿Por qué no? Y así obtengo, a partir de ese documento que mostré anteriormente, obtengo 9 documentos. Y por ejemplo, acá está el documento número 1, que llega hasta acá solamente. Entonces extrae todo esto. Joseph Robinette Biden, is an American politician, who is 46 current president, etcétera, etcétera. Ahora voy a utilizar un modelo local. Así que acá yo no voy a pagar. Este es un modelo que es NusHermes 2 Teta, Llama 3, que lo saqué de Hugging Face. Así que ustedes también lo pueden hacer. Estoy trabajando con Olama, por ejemplo, aquí. Ustedes, si quieren, pueden trabajar con GPT-4, no hay problema. Es simplemente para mostrarle otra alternativa dentro de lo que se puede hacer. Y si yo escribo, por ejemplo, para probar que el modelo está funcionando, que espero que esté funcionando porque si no quiere decir que se cayó. Creo que está funcionando, sí, aquí está. Hi there, how can I help you today? Do you have any question or concern? Ta, 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 ta. Y acá está, entonces, el modelo que está bajado desde Olama. Y yo puedo utilizar esto que ya está dentro del Langchain Experimental a partir de la versión 0.058. Así que tienen que, es de las últimas versiones, así que tienen que upgrade. Y puedo convertir este documento, que son palabras, en un grafo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y normalmente, pero no sé cuánto se demora, está corriendo. Ahí termino de correr, se demoró 10 segundos. Y normalmente va a entregar documentos de grafo con ciertos nodos que acá están, que los voy a escribir más acá. Entonces, ¿qué nodo extrajo? Estos son los nodos que el modelo de lenguaje extrajo. Extrajo Joseph Robinette Biden Jr., que es el presidente, la persona, Delaware in the United States Senate, que es un distrito político, relacionó con Barack Obama, persona, presidente de los Estados Unidos, position, 47th vice president, position. Y acá, ¿cuáles son las relationships que el modelo de lenguaje extrajo? Aquí están. Por ejemplo, de Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos, posición. Entonces aquí va desde Joseph Biden, persona, hacia ese nodo y cuál es el tipo, currently is. Entonces, currently is president of the United States. Si yo ahora lo voy a graficar, eso es lo que hago. Aquí ustedes ven que normalmente hizo cosas inteligentes. Entonces, escribió Joseph Biden, previously served with Barack Obama. He was represented the Delaware in the United States Senate. Currently is president of the United States. And
Previously served as 47 Vice President. Entonces, partimos de un documento que no tenía estructura a un documento que sí tiene estructura, que es un grafo. Entonces, yo creo que es interesante. No sé si ustedes comparten mi opinión, pero es interesante. Todo eso con un acceso libre. Sí, todo esto es con un acceso libre. Este modelo, de hecho, como les decía, es gratis, es modelo open weight y funciona relativamente bien. Funciona relativamente bien, porque si ustedes miran todo el documento es mucho más largo que lo que él extrajo. No sé si mucho más largo, pero por ejemplo, si ustedes ven el documento original. ¿Dónde está el documento original? Acá está. Si ustedes ven el documento original, tiene toda esta información. Dice es American Politician. Hasta aquí está súper bien. Hasta aquí está súper bien. Hasta aquí, yo diría que hasta aquí está súper bien. Pero, por ejemplo, toda esta información, como que la ignoró completamente. Todo el resto lo ignoró. Entonces, ahí uno tiene que ir viendo. Por ejemplo, acá quizás yo fui muy ambicioso al dejar chunk sizes of 100 tokens. Quizá un chunk sizes of 20 o 50 o 30 y un overlap más pequeño. Quizás eso funcione mejor para este modelo. Entonces uno de nuevo, cuando uno hace esto, uno tiene que estar mirando si el modelo está haciendo lo que uno quiere que haga o no. De todas formas, para mí es sorprendente que el modelo logre extraer este tipo de información de datos no estructurados a estructurarlos y generarte un grafo, que para mí es bien sorprendente. Pero, de nuevo, para que el modelo haga exactamente lo que uno quiere, uno tiene que estar controlando bien todas estas cosas. Y en particular este modelo, que yo lo recomiendo bastante, Hermes 2Teta. Llama 3. Es un fine-tune de Llama 3. Lo recomiendo bastante, pero tiene quizá un problema, pero que tiene que ver con licencia. La licencia de este modelo no es tan clara. El de Mistral es súper claro y ese lo pueden utilizar súper bien, pero este es un poco más complicado. O sea, me refiero, si ustedes lo quieren utilizar para ustedes, genial, funciona todo bien, pero el día en cual ustedes lo quieren ocupar para cosas con público, tienen que preocuparse quizás ahí, informarse un poco más de qué licencias pueden utilizar y qué licencias no. Quería mostrar ahora, como que quizás quería completar la parte, terminar la parte de grafo y pasar a otro tema. Entonces, en grafo, la gracia era, partimos de, o sea, si uno quiere, uno puede partir de un documento de texto. Y uno puede generar un grafo. A partir de ese grafo, uno puede hacer preguntas de estilo global, que no son permitidas con RAG. Pero quizás uno quiere, y eso quizás sea bueno decirlo, que quizás uno quiere quizás combinar las dos. Y eso es lo que la mayor parte de la gente hace, que es dejar un poco de RAG y un poco de grafo. Y mezclar las dos al final y decir, dada esta información de esta parte y dada esta información de esta otra parte, ¿qué es lo que respondes? Pero de todas formas, yo encuentro que es súper interesante esta como complementariedad de grafos con RAG normal. Okay. No sé si hay otras preguntas referente a RAG y grafo. Si no, quizá, sí, hay uno. Está súper. Sí. Gracias. Otra cosa que quería mostrarle es, ya, nosotros tenemos modelos de lenguaje y está bien, estamos contentos, pero quizá una de las cosas que uno quiere hacer después es cómo evaluar si el modelo está haciendo lo que uno quiere o no. Y para eso, quería mostrarle esta librería. Quería mostrar esta librería que se llama Inspect AI.
Inspect AI es una librería nueva, relativamente. Se la sacó GJ Earl, creo que se llama. Y es del UK, es del UK ISFT. Después le muestro la página. Pero esta librería, la gracia que uno tiene es que uno le puede dar cuáles son los tasks. Por ejemplo, en este caso está utilizando el Task Theory of Mind, que les voy a mostrar después algunas preguntas que tiene esto. Y uno puede decirle, ok, ahora voy a definir un plan para el modelo de lenguaje. Este plan puede ser simplemente generate, tal como lo que nosotros hicimos, que es simplemente generar. O uno puede darle plan del estilo Chain of Thought. Chain of Thought quiere decir piensa paso por paso. No sé si ustedes saben, pero hay un montón de prompts que uno puede utilizar, como take a deep breath, o que suena chistoso, pero sirven. Y de hecho uno lo puede probar con este tipo de sistema. Y uno puede agregarle, por ejemplo, self-critique, que quiere decir, una vez que yo le doy al modelo de lenguaje, él genera una respuesta, le puedo decir, critica tú mismo tu respuesta. Y uno le puede decir, ya, esta fue lo que tú respondiste, ¿qué piensas de esa respuesta? Y una vez que uno tiene esa self-critique, se la pasa de nuevo al modelo y el modelo vuelve a generar y generalmente genera algo mejor. Y para este dataset voy a utilizar un scorer y el scorer va a ser otro modelo. O quizás el mismo. Entonces, esa va a ser nuestra tarea. Queremos evaluar este modelo en este dataset con este plan y con este score que va a ser dado con un modelo. Y, por ejemplo, aquí vamos a utilizar el modelo que ya les dije, que es modelo libre. Que es este NuSERMES-TUTETA Lama 3. Y aquí tomé 5 samples para no gastar plata, no, pero para no gastar tiempo en realidad, porque acá este es gratis. Pero, y uno puede mirar después, acá uno puede colocar la temperatura, y uno puede colocarle también un seed para que el resultado sea reproducible. Y acá la gracia es que yo obtengo. Con eso obtengo algo de este estilo. Acá tengo Theory of Mind, que creo que este fue el que hizo. Entonces, acá tengo el dataset que le di, es un dataset que está por default. Pero ustedes pueden ver, este era el mensaje inicial. Esta era mi tarea. Y yo sé cuál es la respuesta. Acá está el scoring. Lo que yo quería que respondiera fuera Bathtub. Entonces acá está, por ejemplo, el mensaje es Jackson entered the hall, Chloe entered the hall, the boot is in the bathtub, Jack exited the hall, Jackson entered the dining room, Chloe moved the boots to the pantry, where was the boots at the beginning? Entonces, esa fue la pregunta inicial, y la respuesta debería ser the bathtub, ¿no es cierto? Porque todo lo que pasó después da lo mismo. Entonces, acá está lo que le está preguntando, acá está el asistente, lo que él respondió, acá está el reason step by step, acá está lo que él respondió el asistente, acá está la crítica del asistente, acá está la crítica, se le va a enviar, well done, y acá está end data. Y acá está la respuesta final. Entonces acá se ve todo lo que hizo, que fue correcto. Y acá está el score, y el score está hecho por el mismo modelo de lenguaje, que es, acá estaba el target, la pregunta era bathtub, pero lo que él respondió no fue exactamente bathtub. Lo que él respondió fue, the boots were in the bathtub at the beginning, que es correcto también. Pero para no tener que hacerlo uno mismo, y extraer bathtub de acá y ver si es que efectivamente uno le puede preguntar al modelo mismo de evaluar. Y acá está la explicación.
Y la explicación está marcada como correcto. Y acá, por ejemplo, mostré 5. Acá vemos que en uno se equivocó. Quizás sea interesante ver este que se equivocó. Where will Jackson look for the boots? Entonces, enter the hole, enter the hole. The boot is in the basket. Jackson exit the hole, Jackson entered the dining room. Chloe moved the boots. Pero Jackson va a seguir mirando los boots en el bathtub, ¿no es cierto? No, en el hall, perdón. No, the bathtubs, perdón. Entonces acá está, si uno busca acá, lo que él quería es bathtub. Ah, pero mire, aquí se equivocó el. Entonces, todo esto es correcto. Acá está la respuesta es correcta. El usuario, la crítica es correcta, well done. Acá está la respuesta. Y el que se equivocó aquí, y eso es importante también de ir viendo, el que se equivocó no fue el modelo, se equivocó el que evaluó el modelo. Porque acá bathtub y the bathtub es lo mismo. Y él lo clasificó como incorrecto. Pero ustedes pueden ver, entonces, la gracia de esto es que uno puede tener aquí algo que le sirve para ir evaluando modelo. Ah, por ejemplo, para clasificación, accuracy. Pero el LM, ¿cuál sería? Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, acá está accuracy, ¿no es cierto? Porque está evaluando para esta tarea bien precisa, en el cual hay input, pregunta y respuesta. La métrica va a ser accuracy, porque está bien precisa, ¿no es cierto? Depende de la métrica que uno tiene. Por ejemplo, yo ahora estoy mirando justamente, interesante que haga la pregunta, porque yo estoy mirando el Berkeley Function Calling Leaderboard. Y en ese llama a funciones y las pregunta, evaluar si la respuesta es buena o no, no es tan clara. Pero yo creo que esta librería igual está súper buena para ir evaluando. Por ejemplo, aquí ya les da, bueno, aquí de 5 logró 4 buenas, inclusive la quinta era buena aún. Pero la librería está buena como para ir definiendo tareas y la idea es que uno puede modificarlas uno mismo. Por ejemplo, aquí, este es de un dataset de Hugging Face que es relativamente bien utilizado, que es el G, ¿cómo se llama este? GSM8K. Que es preguntas de octavo básico, creo, de matemática. No sé cuál es el equivalente en distintos países, pero bueno, es como el octavo nivel dentro del liceo. Y acá está el tipo de pregunta. Y acá uno puede definir, por ejemplo, cómo uno quiere que la pregunta sea escrita. De hecho, uno puede definir, basta con que uno defina un input y un output, y uno puede escribir exactamente lo mismo. Acá simplemente es más fácil porque lo extrajo de Hugging Face. Pero esta librería sirve para cualquier tipo de cosa. Aquí de nuevo hice 5 para no demorarme mucho, y aún así se demoró 3 minutos en toda esta iteración de pregunta y respuesta, etc. Pero si ustedes lo ven, ah, perdón, esta era la librería. Si ustedes ven aquí los resultados, aquí el resultado que logró igual fue relativamente malo. Por ejemplo, las preguntas igual son bastante difíciles, ¿eh? Por ejemplo, aquí el input era. Bueno, aquí ustedes pueden ver. Pero las preguntas no es tan evidente. Y acá está la respuesta, que en este caso era incorrecta. La pregunta era, lo que él se esperaba era 18. Y la respuesta correcta era 9. O sea, perdón, la respuesta que él dio era 9. Entonces fue incorrecto. Pero ustedes pueden definir distintas tareas que a ustedes les interese, por ejemplo, para su negocio o simplemente para lo que ustedes estén buscando. Por ejemplo, aquí yo estaba mirando a esto. Si es que yo puedo utilizar Berkeley Function Color Leaderboard y ir viendo si es que el modelo es capaz para esa tarea. Inclusive uno puede ir modificando. Por ejemplo, aquí el modelo, este es el prompt, pero quizás si yo utilizo otro prompt, el resultado va a cambiar. Entonces, así yo puedo decir,
Ya, pasé de 80% de accuracy a 90%, cambiando esto, esto, esto y esto otro. Entonces, esto yo encuentro que igual es súper útil para cuando ustedes tengan métricas claras, ir viendo cómo evaluarlas, que es algo súper importante dentro de los modelos de lenguaje. Porque está todo este concepto de vibes, pero no es lo que uno quiere. Quizá quería mostrarles también esto, que quizás sea más fácil mostrarlo desde acá, que es cómo se hace con modelos de tipo abierto, cosas de tipo, por ejemplo, el grafo que yo les mostré. Entonces, comencemos. Supongamos que yo tengo el siguiente prompt. El prompt es Alice Love Bobs and She Hates Charlie. Y yo quisiera hacer un grafo con esta frase, súper simple. Uno se imagina más o menos cuáles serían los nodos. Los nodos serían, ¿no es cierto?, Alice, Bob y Charlie. ¿Y qué sería la flecha? La flecha sería Alice, una flecha hacia Bob, Love. Y una flecha desde Alice hacia Charlie Hate, ¿no es cierto? Pero primero quería empezar quizás como qué es lo que es un modelo de lenguaje en general. Y en ese sentido, si uno comienza de un prompt, 1, 2, 3, un modelo de lenguaje lo que hace simplemente es completar. Y eso es lo que uno puede hacer. En este caso estoy llamando el mismo modelo que ya mencioné antes, que este Hermes 2. Y aquí está la respuesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero hay ciertos, por ejemplo, lo que uno está más acostumbrado a ver son los chats. Y dentro de los chats están el prompt y está la respuesta. Y si uno lo que generalmente ve son estos mensajes que yo les mostré al inicio. Pero el mensaje no existe en realidad. Y eso es lo que, entonces uno generalmente ve esto, uno le manda al modelo el mensaje y el mensaje responde con esto. Pero el mensaje no existe, no existe, el modelo no conoce mensajes. El modelo que conoce, aquí estoy utilizando otro modelo, el modelo lo que conoce es esto, es un string. Y hay ciertos tokens que le indican al modelo que este es una pregunta desde un usuario. Y por lo tanto, él sabe qué es lo que él tiene que responder o cómo responder a ese tipo de pregunta. Y, por ejemplo, acá está la respuesta, donde ahora estoy preguntándole a completar. Pero eso no es lo que el modelo no ve mensajes, asistentes, no ve nada de eso. El modelo ve simplemente completa la siguiente string. Y en particular, una de las cosas que uno utiliza, no sé si ustedes lo vieron, pero con Camilo, pero es este concepto de function call, en el cual uno puede llamar a funciones, que es un poco lo que hace un agente, que es lo que ustedes van a hacer. Y uno puede definir funciones. Y por ejemplo, uno las puede definir como un string, ¿eh? Aquí está definido como un string. Y una vez que uno recibe una pregunta desde un usuario, uno puede generar un string con ciertos tokens. En este caso, estos son tokens especiales para Mistral, ¿eh? Estos no van a funcionar con los mismos para Llama 3 y no van a funcionar los mismos para otros modelos. Entonces, tienen que ver bien cuáles son los tokens que corresponden a cada modelo. Pero la cosa interesante para mí es que si ustedes conocen cómo se escriben estas funciones, ustedes no necesitan nada más que eso. ¿Por qué? Porque yo ahora, si le pregunto al modelo, completa este prompt, que es un string al final, el modelo me va a responder correctamente qué es lo que yo tengo que hacer. Es decir, me va a responder que lo que tengo que hacer es hacer una llamada a la función multiply con los siguientes argumentos.
Bueno, esto es simplemente para limpiar, así que no sé si vale mucho la pena, pero uno puede limpiar eso. En este caso no había mucho que limpiar porque ya la respuesta era correcta. La gracia es que uno puede también definir eso de otra forma. Por ejemplo, aquí estoy utilizando LangChain. Pero eso sirve para mí, para ver cómo se define este tipo de operaciones de forma más simple. Pero en realidad lo que el modelo ve es esto, que es lo mismo que le mostré antes, que es un string, es una palabra, o sea, son una serie de letras. Y uno puede en particular, y eso es interesante para lo que les voy a mostrar de los grafos, pero también para sus tareas, lo que ustedes van a hacer en su proyecto final, uno puede en general, por ejemplo, también definirle, extraer un esquema. Y por ejemplo, uno puede definir una función que va a ser detalles de usuario, en el cual uno puede decirle extrae los detalles del usuario con los parámetros requeridos y los tipos requeridos. Por ejemplo, acá le escribo nombre, descripción, nombre del usuario, age of the user. Y acá uno puede ver, esta va a ser la función, entonces este va a ser el string que yo necesito darle al modelo. Y cuando yo le haga este prompt, Jason is 25 years old, que es el prompt que el usuario ingresa, yo puedo, por ejemplo, componer a partir, tomo ese prompt del usuario, lo meto en esta función, que es simplemente un string, y me va a dar toda esta cosa, todo este string. Y una vez que yo tomo ese string, puedo llamar esa función y de esa forma obtener qué es lo que yo quiero, que es nombre de usuario JSON age 25. Entonces ustedes se dieron cuenta que yo acá, a partir de definir esta función, logro extraer información desde un texto, que es algo que yo encuentro interesante. Y en particular uno puede extraer también Knowledge Graph. Entonces, no es tan mágico como las funciones que está haciendo LangChain. Lo único que está haciendo es definir a través de un nodo, definir nodos y definir edges, extraer esos nodos y edges como una lista, y después eso se va a convertir en un string. Este va a ser el string que ve el modelo, que es bastante largo, ¿eh? Pero no hay nada mágico. Es simplemente un string. Y uno cuando extrae eso, por ejemplo, si tomo el prompt inicial, lo que está haciendo él es, acá por ejemplo, supongo que tomo el user prompt y acá está, tomo el prompt visible, lo coloco en esto, y acá está el prompt final. El prompt final va a ser bastante largo, ¿eh? Va a ser todo esto, pero es un prompt, es un string, no hay nada extraño. Y el modelo me va a responder con todas estas cosas que van a ser nodo, Alice, Bob, Charlie, que son personas. Estos son los identificadores 1, 2 y 3. Y los siguientes edges. Uno que va hacia 2, love, que es una emoción. Y uno que va hacia 3, hate, que es emoción. Bueno, el modelo además explica, pero da lo mismo. Lo importante no es eso, lo importante es que el modelo logre extraer todo esto a partir de ese string que yo le di. Por lo tanto, no hay magia, o bueno, sí hay magia en el sentido de que la persona cuando lo entrenó fue capaz de dar ese tipo de información y el modelo es capaz de reconstruir ese tipo de información, pero no es que LangChain esté siendo algo mágico. De hecho, aquí yo reproduzco básicamente lo que hace LangChain sin nada más que eso. Sí, ¿cómo escribir? Exacto. Aquí, por ejemplo, ¿dónde encontré esta documentación? Yo, por ejemplo, el de Mistral es fácil de encontrar. Y si ustedes buscan Olama Mistral, MP03. Ustedes acá tienen
todos los parámetros, toda la información, y acá está todo lo que está, lo que les mostré antes. Example of arrow prompt. Acá está. Se olvidó solamente el S inicial, pero todo lo demás está aquí. Y si usted no quiere, acá está la API documentation. Y por ejemplo, para el modelo, bueno, acá está. Eso es básicamente lo que les mostré. Y para el modelo, por ejemplo, de Hermes, que también está, que está súper bueno, yo lo recomiendo. Hermes Pro, por ejemplo, o Hermes Tuteta también son equivalentes. Ah, qué raro que no esté. Debería ser de los primeros. Acá está. Acá uno puede encontrar. Acá están todo lo que les expliqué, por ejemplo, tool call, cómo se define. Así que está todo explicado, digamos, y cada modelo, lo único complicado es que cada modelo tiene sus propias cosas. Y mucha gente utiliza esto, que viene de Hugging Face, que yo no lo recomiendo, porque no siempre está bien hecho. Yo no entiendo por qué no está bien hecho, pero es mejor, según yo, ir a mirar el modelo y ver qué es lo que está, cómo se hace. Así que de verdad, ahí ustedes tienen que ser cuidadosos y fijarse bien en sus prompts y definirlos bien. Quizás en los últimos 2 minutos, 4 minutos que quedan, quería mostrarles también, pero solo para ustedes que después lo vean, hay otra cosa que es súper importante, que es Guardrails, que se llama, que es otra librería. Y es una librería cuando ustedes lancen su chatbot a la gente va a hacer cosas que ustedes no quieren con su chatbot. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es súper importante es Response is on topic. Entonces, esta librería, la gracia que tiene es que cuando, por ejemplo, yo le doy supongamos que soy un vendedor de bicicleta, lanzo mi bot con toda información sobre bicicleta y la gente empieza a preguntar sobre cómo construir bomba, yo puedo a través de esta librería definir topics que van a ser prohibidos y topics que son válidos. Entonces, esta librería lo que me permite a mí va a ser cuando venga alguien pregunta algo. Aquí no tiene un ejemplo bueno, creo que sí. Acá, por ejemplo, le pregunta sobre Galaxy Tab, el usuario, que no tiene nada que ver con bicicletas, porque yo lo que estoy vendiendo es bicicleta. Entonces, lo que él va a responder, no, no, no tiene que ver, o va a responder vacío. Entonces, aquí de nuevo, no hay magia. Lo único que hace Guardrails es, una vez que obtiene que llega una pregunta, la primera cosa que va a hacer es una pregunta relacionada con el tópico o no, y si es relacionada con el tópico, entonces va a responder. Pero yo creo que es útil saber que esto existe, porque si la gente empieza a hacer cosas, por ejemplo, qué sé yo, coloco un bot que va a conversar con una aerolínea. Y la persona es tan buena que logra convencerlos de comprar ticket a 1 euro o a 1 peso. Creo que es importante que este tipo de herramientas existan y que ustedes lo implementen en sus bots cuando ustedes estén trabajando en este tipo de cosas. Cuando lo lancen a producción, porque la gente va a hacer cosas con sus bots que ustedes no quieren que hagan. No sé si hay otras preguntas. Si no dejamos. No, no he escuchado. Ah, la librería parece. Sí, es Inspect AI. Que viene acá. Este es Inspect. Que está súper buena, yo lo recomiendo harto. Y además, esto es todo privado.
Acá no está mandando para ninguna parte, no es como LangSmith. En LangSmith, donde ustedes están mandando su información a LangChain, que supongo que no hace nada malo con ello, pero si ustedes están trabajando con datos de empresa, probablemente no sea bueno. Weave o la otra que les mostré también, ustedes están mandando esa información. En cambio, acá está todo privado. Lo único malo aquí es que ustedes tienen que definir tarea, definir procedimientos, definir un poco más complicado si ustedes quieren hacer logs normales. No sé si hay otra pregunta, si no lo dejamos aquí. Y yo les mando estos notebooks, ¿no? Para que ustedes los corran. Todas las herramientas que son offline. El Weave y el otro no, son con cloud. Entonces, por eso decía que son o LangSmith o Logfire o Weave, ustedes están mandando información hacia afuera, que puede ser que ustedes no lo quieran. Si ustedes trabajan con datos de empresa, quizás no sea lo mejor. De hecho, hay uno que es súper bueno, un post. El título un poco. Pero aquí él recomienda otra herramienta para mirar prompts, que se llama Meet Proxy. Y esto es local. Así que esta también está súper buena. Si ustedes no quieren enviar nada hacia LangSmith, hacia Logfire o la otra, esta está buena. Eso. Sería.